Bienvenida a la comunidad aeronáutica de habla hispana. Bueno, en un día muy especial para toda la comunidad aeronáutica y para los amantes de la aviación, como es que se está cumpliendo el centenario del primer vuelo del autogiro C4 aquí en la Comunidad de Madrid. Y para celebrarlo, pues no se nos ha ocurrido nada mejor, dentro de las brillantes ideas que tenemos en aviación digital, que hacerlo con un piloto experimentadísimo de autogiro, como es Fernando Rosselló, coronel de aviación, y bueno, que va a ser, ahora nos va a contar, va a ser la persona que ponga en vuelo la réplica del C4 que en este momento se está pues poniendo en marcha. Fernando, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, lo primero. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, es una oportunidad siempre el divulgar el mundo del autogiro y de la ala rotatoria, ¿no? Comiénzanos un poco contando, que no lo tengo muy claro, cómo se inició este proyecto, que sí, ya prácticamente es una realidad, a falta de los vuelos de prueba correspondientes. Sí, faltan algún toque final y empezar con los vuelos de prueba. Bueno, esto es una idea que tuvo el club Ultraligero Getafe a finales de 2021, y que en la Asamblea General del Club del mes de enero del 22 pues se decidió hacer este proyecto, ¿no? Y el proyecto consiste en hacer una réplica lo más fiel posible a la realidad, pero con algunas concesiones para la seguridad de vuelo, del primer autogiro que voló, del C4, para volarlo en el año del centenario, que es el año en el que estamos, ¿no? El primer vuelo del autogiro oficialmente fue el 17 de enero de 1923 en Getafe. Ajá. O sea, pese a los primeros saltitos de estos... Bueno, aquí hay bastante controversia sobre la fecha del primer vuelo, según sí, donde tú consultes, ¿no? El primer saltito, sí, que fue totalmente incontrolado, ocurrió el día 10 de enero. Eso es. Y había que ajustar cosas. Luego, en un artículo de un periodista que se llama Caracciolo, de los años 30, por H o por B, cometió el error de decir que fue el día 9 de enero, pero no fue el día 9 de enero, fue el día 10 ese saltito. Y lo que se considera el primer vuelo oficial es el primer vuelo en el que el autogiro dio unas pasadas en línea recta totalmente controlado, cerca del suelo, y eso ocurrió el 17. Ah, perfecto. Vale, y además ha sido curioso por eso, porque la prensa el día 9 ya estaba hablando del centenario. Sí, 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 cuando... ciertamente. Segundo también, en que claro, si consultan las hemerotecas van a encontrar esa fecha, y esa fecha era el primer lunes, digamos, hábil de verdad del 2023, ¿no? O sea, sí, una serie de factores que llevaron al 9 de enero, ¿no? Lo cual también nos viene bien pues para divulgar el autogiro, ¿no? Pero la fecha del primer vuelo real fue el 16 de enero. Luego, el 31 de enero, hubo un vuelo de homologación oficial en Cuatro Vientos. El primer vuelo ocurrió en Getafe, pero por tierra se llevaron a Cuatro Vientos, lo montaron allí, y allí lo volaron delante de Emilio Herrera. En aquella época era el comandante jefe de unas instalaciones muy punteras aeronáuticas que había, de cuestiones aeronáuticas en Cuatro Vientos, pero además era juez de la FAE, y él fue el que certificó ese primer vuelo oficial, que fue de unos 4 kilómetros más o menos, un poco menos de 4 minutos volando. En cualquier caso, vamos, al margen de esto, pues el mes de enero del año 1923, podemos conmemorar 100 años después tranquilamente el centenario. Sí, sí. O sea, está claro, y no solamente eso, nosotros vamos a conmemorarlo a lo largo de todo 2023. De todo este año 2000. Sí, sí, porque queríamos hacer una concentración internacional de ala rotatoria, pero estas fechas no son buenas, ¿no? Porque seguimos que venga gente de otros países. Entonces lo vamos a hacer aprovechando un evento que va a ocurrir en Requena el 17 y 18 de junio, que es la Giro Spain, ¿no? Que es una concentración nacional de autogiros que llevaba suspendida los últimos 2 o 3 años por la pandemia, y qué mejor oportunidad este año que... Claro, perfecto. Y vamos a llevar el C4 allí, y si es posible lo volaremos allí. Vale, estupendo. Bueno, y cuéntanos ya del proyecto C4 real, ya tangible, se presentó hace muy poquitos días y tal, en un hangar de Cuatro Vientos, ¿no? De Getafe. Sí, perfecto. Y esto ya se presentó oficialmente y físicamente, ¿no? Así es. Sí, la presentación fue el 17 de enero, que era la fecha exacta del centenario, en el mismo sitio donde voló por primera vez, que es donde las instalaciones de la base aérea de Getafe, eso sí, lo decimos en el hangar más moderno que hay en la base aérea de Getafe, que es el hangar del 295, ¿no? Ajá. Y bueno, para llegar hasta ahí, pues primero pasamos por las distintas fases, ¿no? La primera fase fue una solicitud de permiso de construcción amateur, que se cursó a ESA, y que nos la concedieron rápidamente, y a mediados de febrero, sobre el 16 de febrero,
pues iniciamos oficialmente la construcción del autogiro. Este autogiro es una réplica, el C4 es un autogiro que voló muy poquito, unos 14 minutos en total, y se desguazó, ¿vale? Porque era para conseguir demostrar y evolucionar. Que el vuelo controlado era posible, ¿no? Sí, y luego era un rotor todavía muy, muy primitivo. De hecho, ese rotor, la gran innovación que incorporó fue la articulación de abatimiento, que permite que las palas se muevan así, sí, y tal, y gracias a eso el rotor ecualiza las sustentaciones en cualquier dirección, ¿no? Porque antes de eso se volcaban siempre hacia la derecha, porque la pala de la izquierda era la que avanzaba y veía más aire que la de la derecha, ¿no? La velocidad, no era el par, era, se llama disimetría de sustentación. Ajá. Es algo que, si no tuviera la articulación de batimiento, todos los rotores del mundo seguiría ocurriendo, ¿no? O sea, cualquier rotor lleva esa articulación. De hecho, la diferencia entre un rotor y una hélice es que el rotor está articulado en batimiento y la hélice no. De hecho, los rotores de cola de los helicópteros también llevan una articulación de batimiento para evitar... Y que en el C3, precisamente, o en los modelos anteriores... No existía. No se había conseguido. No existía. Hizo otros inventos. Él se dio cuenta enseguida, cuando empezó con los primeros ensayos con aeromodelos, de que había un problema, y el problema es que la pala que avanzaba veía más sustentación que la que retrocedía, y que había que arreglar eso, ¿no? Entonces, el primer modelo ya lo hizo con dos rotores contrarrotatorios, con la idea de que se compensaran, pero no era por el par. O sea, el par no va al rotor, el rotor lo mueve el viento en un autogiro, ¿no? Le llamaba como un molinillo de viento. Realmente el rotor lo mueve el aire y al moverse se genera sustentación que lo mantiene girando y que da la sustentación, ¿no? Pero ese primer modelo no funcionó porque el rotor superior pues metía aire, le daba aire al inferior, que trabajaba en su rebufo, y eso hacía que el inferior rotara menos revoluciones que el superior y no se iban a compensar. Y el autogiro pues volcaba, ¿no? En ese primer vuelo ya tuvo la tendencia a volcar. Con lo cual solucionó el problema ya en este... Sí, pero solucionó de otra forma. Hubo otro paso intermedio, ¿eh? Vale. Tal, él, cuando ocurrió esto, él lo percibió como un éxito de todos los que están a su alrededor, como un fracaso, ¿no? Es decir, es un éxito porque ha demostrado que la autorrotación es posible, porque él solamente la había probado con aeromodelos pequeñitos, y que era capaz de volar, ¿no? Y tal, ahora tenía que resolver el problema que se volcaba, básicamente. Entonces, la primera solución al problema fue que inventó un rotor en el que las palas tenían una fuerte torsión negativa, y calculó esa torsión negativa para que la pala en la punta generara sustentación hacia abajo, y esa diferencia de sustentación con el viento pues generara el equilibrio en cualquier posición, ¿no? Esto lo calculó con su primera teoría, que todavía era muy, pues muy inicial, ¿no? Y no funcionó. No funcionó porque pasaban muchas más cosas, ¿no? Las palas se retorcían y eso no lo tenía controlado, muchos más problemas técnicos, y entonces fue ya cuando se le ocurrió la idea del rotor articulado, porque lo que sí ocurrió es que esas palas se las puso en un aeromodelo que funcionaba perfectamente. Y dijo, es posible que el aeromodelo funcione y en el de verdad, ¿no? Uh-huh. Y lo que pasaba es que lo voló muchas veces y se dio cuenta que cuando el aeromodelo cogía velocidad, el rotor hacía esto. ¿Y por qué se dobla el disco rotor hacia arriba? Pues porque la pala que avanza sube, y la que retrocede baja, doblándose, ¿no? Las palas eran flexibles y ese era el efecto. Y una pregunta, al hilo de esto que me viene, sobre lo que hemos hablado antes, la presencia de Emilio Herrera, sí. El túnel aerodinámico, que estaba en cuatro vientos, sirvió sí. En buena medida para ver si el aeromodelo... No, negativo. Vale. Sirvió para muchas cosas, pero después. O sea, Juan de la Cerva construyó el primer autogiro que voló, que fue el C4, voló en su quinta versión y era la 37 versión desde el primer, o sea, 37 intentos hasta que consiguió que volara establemente, ¿no? Sí. A partir de ahí se puso a hacer el C5 y Emilio Herrera, que era amigo suyo y tal, pues cuando vio que tenía éxito el autogiro, tuvo mucha fe en esta máquina, ¿no? Y le recomendó a Juan de la Cierva que solicitara una subvención al Ministerio de la Guerra para desarrollar con los fondos públicos el autogiro. Total, que lo solicitó, e informó Emilio Herrera, que era una eminencia en aquella época ya, y trabajaba, digamos, para la defensa, era comandante, sí. comandante de ingenieros, porque todavía no existía el ejército del aire, y le contrataron un C6 que se construyó en las instalaciones de Cuatro Vientos, en lo que actualmente es la Maestranza Aérea de Madrid. Ajá. De hecho, yo muchas veces, cuando voy a reuniones internacionales, que se habla de sostenimiento y de ese tipo de cosas, siempre comento que la factoría más antigua del mundo en la ala rotatoria es la Maestranza Aérea de Madrid. Y es real, ¿no? No ha dejado de hacer
mantenimiento y cuestiones relacionadas con la rotatoria desde entonces, ¿no? Entonces, ahí fue cuando Juan de la Cierva hizo la primera teoría ya más refinada, utilizando el túnel aerodinámico de cuatro vientos, que era el mayor de Europa en aquel momento. No sé si era el del mundo, pero bueno, de Europa, y para admiración de Einstein, del propio Einstein, en su visita a Madrid, que lo reseña, ¿no? Sí. Me parece. Sí. Curioso, ese túnel ya no está, ¿no? Pero el lugar en el que estaba ese túnel, es la Maestranza de Madrid, actualmente es un taller de motores, donde se hace overhaul. El edificio se conserva, sí, ¿no? Y el contenido... El contenido es distinto. Sí, el contenido, en una ocasión hablé con el profesor Barcala, que estaba intentando recuperar, no sé si tuviste la fortuna de conocerle. No, a Barcala no. Bueno, pues de la Universidad... Al catedrático Ruiz, sí. Ajá, sí, bueno, pero eran de la Quinta, ¿eh? Y bueno, estaba intentando hacer una reconstrucción. Pero bueno, yendo a esto, que me alegro que me hayas precisado todas estas dudas, que por mi desconocimiento técnico... en este proyecto, por supuesto, te acompañas de ingenieros, ¿no? Sí, tenemos la suerte de tener un equipo muy potente, ¿no? En muchos sitios dicen que yo soy el líder, tal, no es cierto. Es el Grupo Ultrajero Getafe el que está haciendo el proyecto, sí. Y tenemos la suerte de contar con un ingeniero que lleva la responsabilidad y la coordinación de todo y que ha hecho la mayor parte de los planos, que es Pedro Nogueroles, sí. Un ingeniero que ha estado trabajando muchos años en Airbus y es una de las máximas autoridades en el mundo en materia de estructuras en fibra de carbono, ¿no? Y él se ha calculado la estructura de estratogiro, pero en pino oregón, que era como fabricaban original. En aquella época, ¿no? Y luego tenemos a Juan Manuel Arco, que es un ingeniero especialista en la rotatoria, que estuvo trabajando en AISA cuando se hizo el autogiro GN500 precisamente, sí. Y luego las circunstancias de la vida le han llevado a trabajar en otros temas de ingeniería que no están relacionados con la aviación, pero que está activo actualmente, ha sido el que ha hecho los cálculos de los últimos autogiros de ELA, que es una fábrica española de autogiros, sí. Que está en Fuentevejuna. Es la fábrica que tuvimos, sí. Además... ¿La visitasteis? Y tal, no, sí. La visitamos y en una ocasión nos encontramos allí. No sé si recordarás, hace un montón de años nos encontramos allí. Sí, hubo un evento allí muy importante hace unos años. Sí. Y tal, cuando se inauguró la nueva fábrica en Fuentevejuna, efectivamente, ¿no? Ajá. En aquella época, el que estaba, digamos, calculando las cosas para presentarse a la aviación civil era Pedro Nogueroles, ¿no? Y ahora es Juan Manuel. O sea, que estás bien rodeado de, sí. Ingenieros, de, bueno, ingenieros. Y luego tenemos un equipo de fabricación. Eso hay varios eminentes constructores amateur que han hecho sus aviones, empezando por Pedro, sí. Y algunos más, ¿no? Y hay otros tres o cuatro ingenieros aeronáuticos, ¿eh? Que están trabajando allí por la pasión. O sea, somos el club y sí, porque además en muy poco tiempo se ha llevado a la práctica todo, claro, esto, ¿no? Que estamos, que nosotros hablando. Nos planteamos cómo es posible que llegue el año del centenario y que no se organice nada sonado, ¿no? Toda la razón. Ya unos años antes, en el año 2016 tuvimos la idea de intentar poner en vuelo el C-30 del Museo del Aire, que sí. Se lo fabricó la Maestranza de Albacete con fondos de Iberia, lo y, recuerdo. Que llegó a volar, pero por circunstancias está allí y tal, que se puede visitar, sí. Y tal, y no nos dejaron, ¿no? Porque es un BIC y como bien de interés cultural tiene un tratamiento parecido al de las Meninas, ¿no? Sí, bueno. Vale. Total, que ahí nos planteamos hacer un C-30, pero la parte de financiación no funcionó. Sí. Total, que cuando llegó eso, a finales de 21, dice, tenemos que hacer algo y decidimos hacer el C4, pues porque fue el primer autogiro que voló y porque las técnicas de construcción que requeríamos las teníamos en nuestras manos. Nosotros éramos capaces de hacer una estructura en madera y de hacer todo lo que había que hacer para construirlo. El C30 es otra historia porque la estructura ya es metálica y hace falta mucha más inversión y contratar cosas fuera. Ajá. Y con ese planteamiento, pues el 16 de febrero empezamos. Con la impresión de los planos de la estructura en tamaño natural, que esto se puede ver en la página web, en las fases de desarrollo. Centenarioautogiro.com. Y ahí empezamos a pegar palitos, que dice Pedro, sí. ¿No? O sea, siguiendo exactamente los planos, poniéndolo encima, fuimos haciendo primero un costado, luego otro costado, luego la unimos con la parte inferior y la superior, y quedó conformada la estructura, ¿no? Y luego, hablando de todo esto, claro, todo esto cuesta dinero, lógicamente. Sí. La parte de financiación, esto sí me llama la atención porque en España no estamos muy habituados, sí, ¿no? Sí, esto es lo que falló en el proyecto anterior, fue eso precisamente, sí. ¿No? Pues con la parte de financiación tenemos la suerte y el compromiso de varios sponsors muy importantes que nos van a ayudar.
¿vale? Pero nosotros hicimos esto ya pensando en que si había algún problema con la financiación lo íbamos a hacer igualmente pagándolo en nuestros bolsillos. Y así hemos empezado el camino. Una de las primeras cosas que hicimos fue una página web. En la página web hemos puesto un apartado inicial de crowdfunding y sí, gracias a eso hemos conseguido pues, unos 4.000 euros aproximadamente que nos ha permitido pagar algunos gastos, ¿no? Realmente los gastos de la estructura no son muy caros porque fue comprar la madera, cortar una carpintería y la hemos pagado nosotros, ¿no? Sí. La cola, que es Araldit, luego los productos que hace falta para el entelado, el ceconite, todas esas cosas, pues hemos aprovechado además mucho material de aviones que ya están desguazados en Camarenilla, hemos tenido todo el apoyo de la Dormo también en este sentido, y gracias a eso, sin gastar demasiado dinero, pero que lo hemos puesto en nuestros bolsillos, hemos arrancado, ¿no? Y hubiéramos continuado así hasta el final si no llega a haber el apoyo que ahora tenemos, ¿no? O sea, tenemos nuestro principal sponsor es el Ayuntamiento de Getafe, Airbus, también nos va a apoyar el Ejército del Aire a través de la Fundación de Historia y Cultura Aeronáuticas. Sí. Tenemos también el Atlético de Madrid, sí, Indra. Por aquello de y el la aviación. Se entusiasmaron con el proyecto, ¿no? Claro. Y luego tenemos el apoyo moral y técnico también un poquito de la FIO, ¿no? La FIO está muy interesada en que este autogiro termine volando en su colección y yo creo que es uno de los destinos más apropiados que puede tener después. Efectivamente. Vale, pues si todo este diseño ya está materializado, ya tenéis la estructura, sí, ahora falta... No, la estructura la teníamos prácticamente en el mes de marzo aproximadamente. Ah. Ahí se empezó con el diseño del tren de aterrizaje, la construcción del tren, la búsqueda de unas ruedas modernas que tuvieran aspecto antiguo, sí, ¿no? El diseño de los controles de vuelo, paralelamente en el rotor, los autogiros estos son de rotor fijo. Rotor fijo significa que el control de la aeronave en vuelo no se hace a través del rotor, como en los helicópteros o los autogiros modernos, que tú mueves el rotor y te sigue el fuselaje, ¿vale? El centro de gravedad se alinea siempre o tiende a alinearse con la línea de empuje, ¿no? Ah. Y tal. Pues en este caso eso no ocurre. Lo que tenemos son mandos de avión. O sea, es un avión en el que físicamente se ha sustituido el ala fija por una ala rotatoria. En el primer modelo del C4, que voló el quinto porque, por ese problema, ¿no? Juan de la Cerva se empeñó en conseguir el alabeo desde el rotor. Mm. O sea, no pone alerones y con una palanca pues, tenía un mando cíclico extraño que había inventado, que luego en la realidad se manifestó que el piloto no tenía fuerza física suficiente para moverlo en vuelo, ¿no? Entonces, de momento renunció a eso, dejó el rotor fijo y le puso lo que llamamos los remos, la vuela así, que sí, son los alerones esos, sí, que tiene. Característicos. Pero claro, el vuelo de un autogiro de estas características es como el de un avión, sin embargo es capaz de volar mucho más lento, pero cuando vuela muy lento no tiene esa autoridad de control. Lo primero que se pierde es el alabeo, ¿no? Y esto hace que cuando aterrizaban con vientos así y tal, pues volcaban con mucha facilidad. Había mucha tendencia. Claro, en el momento que el rotor sigue volando, como el ente le ha ido un poquito de costado, tiende a, por flatback a hacer esto, sí, y si no tienes mando para contrarrestarlo, claro, cuando se inclina un poquito ya no hay quien lo pare, ¿no? Y volcaba, ¿no? Así a cámara lenta era bastante frecuente. Entonces, para resolver ese problema, lo que hemos hecho en el diseño es poner un sistema de cambio de ángulo de ataque del disco rotor completo, sí, que en el momento en que estamos en tierra, pues lo bajamos y lo ponemos horizontal respecto al mundo. Los rotores horizontales pues no hacen nada. Y cuando vamos a volar, después de lanzar, lo ponemos con el ángulo correspondiente de incidencia para poder volar, ¿no? Ajá. Esto es un... El tema de la autorrotación, sí, bueno, para un piloto de helicópteros tal y cual, es la vida, ¿no? Sí, bueno, es la vida que caso que falle el helicóptero. Los helicópteros no existirían si no pudieran entrar en autorrotación. Eso al menos es como los conocemos hoy en día. ¿Quién no, sí, se va a subir en ello? Quiero decir, para transmitir un poco claro, lo que claro. Pues mira, la autorrotación es, el corazón del autogiro, ¿no? La autorrotación no se le había ocurrido a nadie que pudiera existir. Porque no es un molino de viento realmente. Un molino de viento gira al revés de lo que gira un rotor en autorrotación. Sí. El molino de viento lo que hace es utilizar la fuerza de resistencia del aire para mover las palas y lo que hace es maximizar el par que se genera en un eje para aprovechar esa energía mecánica con las eólicas, ese tipo, sí, de molino de viento, etc., ¿no? Sin embargo, el autogiro es totalmente distinto, ¿no? Juan de la Cerva de pequeño jugaba con unos juguetes que se llamaba el trompo chino, que nosotros, sí, hemos conocido como los voladores, ¿no? Que es una hélice con un palo, y tú llamas así con la mano, o a veces un helicóptero de inercia con una cuerda,
cogía vueltas y se subía, se paraba y luego bajaba girando en sentido contrario. Suavemente, sí. ¿Vale? Bueno, suavemente, bueno, bajaba. Y tal. La cuestión es que cuando los trompos chinos o voladores con los que él jugaba eran de celuloide y podía doblar las palas. Y como era muy inquieto ya de pequeño, empezó a hacer experimentos, ¿no? Y fue bajando el ángulo de incidencia de las palas hasta que descubrió que cuando le bajaba mucho el ángulo de incidencia, cuando lo hacía subir, subía poco, pero luego no se paraba nunca. Y se mantenía. Y normalmente lo cargaba con un peso para que eso fuera más. Porque si no, claro, no pesaba nada, para que hubiera autorrotación de verdad, y comprobó que llegaba mucho más lejos con viento, y eso es la autorrotación. De pequeño, ¿eh? Cuando tenía 11, 12 años, le dijo a un amigo suyo, se llamaba Barbadillo, le dijo: si a esto le pusiera un motor, se podría volar. ¿Vale? Luego, andando el tiempo, pues hizo uno de los primeros aviones de ala fija que tuvo éxito en España, sí, con dos chavales más. Sí, con Barcala y... Con Barcala y con Díaz. Y Díaz, sí. ¿Vale? El grupo BCD. El BCD, ¿no? Que eran tres chavales, realmente. O sea, cuando hicieron el avión a motor, pues Juan de la Cierva tendría unos 16 años o por ahí, y Barcala unos 14, 13, 14, y Díaz unos 19 o 18, ¿no? Y hicieron el primer avión a motor que de verdad funcionó en España. Y eso no está en los libros de historia, no entiendo por qué, ¿no? Sí, es curioso. Solemos olvidar algunos hitos. ¿No? Está documentado, ¿eh? En los papeles de Juan de la Cierva perfectamente. Sí. Hay fotos de esto volando. Sí, además donde estaba la carpintería, donde iniciaron eso, que yo siempre pensaba que podían poner una plaquita en el Ayuntamiento de Madrid o quien sea, diciendo, vale, bueno, aquí... Sí. O sea, en el número tal, pues... Se podría me parece que fue la calle Serrano... Pero es muy poco conocida esta historia. Sí. Estamos intentando hacer que se conozca. Perfecto. Poco, ¿no? Que se divulgue y que la gente entienda lo que pasó en aquella época, ¿no? Que hubo una generación excepcional de ingenieros y de genios, ¿no? Juan de la Cierva era uno de ellos, Emilio Herrera era otro, sí. Torres Quevedo era otro, sí. Y más, ¿no? Que me dejo en el tintero, seguro, ¿no? Sí. Bueno, pues la historia... Cantero Villamil por ahí, estaba haciendo sus cosas. Por ejemplo, ¿no? Que hizo el primer helicóptero español. Sí, la libélula. Sí, sí. Sí, no, bueno, no tenía potencia para volar, pero tuvimos el gran problema de que la guerra civil cortó todo este tipo de iniciativas. Sí, desgraciadamente, ¿no? Así bueno, fue. Entonces, la historia es que Juan de la Cierva decidió dedicarse a la aviación y, como proyecto fin de carrera, que se apuntó a la carrera de puentes y caminos, ¿eh? Sí. Canales, puertos. Caminos, canales y puertos. Eso. Y tal, nunca me acuerdo del orden. Sí. Bueno, pues hizo el mayor avión del mundo en aquel momento. Y sí, el primer avión de transporte grande que llevaba las hélices en configuración tractora. Sí. Era un trimotor con tres motores hispano-suiza, sí, de 200 y pico caballos, con un peso máximo de despegue de 5 toneladas. Sí. Ese avión hizo el primer vuelo muy bien y en el segundo se estrelló porque el piloto entró en pérdida. Sí. Y ese fue el punto de inicio del autogiro. Dice, ¿cómo es posible que un avión que está bien calculado para solucionar sería, precisamente, claro, efectivamente, ¿no? Mm. Como el piloto cometa un pequeño error y se caiga, ¿no? Dice, voy a buscar una forma de volar en que la seguridad de vuelo no dependa de la velocidad de la aeronave. Por eso digo, porque hablaba antes de la autorrotación, pues claro, pero es un pionero el de buscar la seguridad en vuelo, que desafortunadamente él no tuvo por su, bueno, cuando falleció en un trágico accidente de avión, precisamente. Pero bueno, esto quiero decir que son hitos, sí, y logros, sí, 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 de los pioneros de la aviación española, que siempre la autorrotación, mm, la búsqueda de la seguridad, también lo estaba buscando Emilio Herrera, también Torres Quevedo, al que, sí, has hecho mención, al final la seguridad, eran pioneros también en la búsqueda de la, sí, de la seguridad. Sí. Bueno, y en el caso que nos ocupa, sí, en la réplica, más o menos las siguientes fases, ¿cuáles van a ser, dónde van a ser y cuándo tenéis previsto...? Sí. Bueno, poder disfrutar, si todo eso va como tiene que ir. Bueno, la réplica, vamos a iniciar las pruebas en vuelo muy pronto. El dónde tiene carácter restringido todavía, pero vale, va a ser lógico, cerca, vale, de Madrid. ¿Vale? Sí. O sea, queremos hacer las pruebas en petit comité y cuando ya estemos seguros de que vuela perfectamente es cuando lo mostraremos públicamente. Sí. ¿No? Está previsto que el Ejército del Aire... organice unas jornadas de puertas abiertas en la base de Getafe, sí, este año, y nos van a invitar a participar en ellas con el C4, van a invitar también a la FIO, van a llevar a la patrulla ASPA y más helicópteros allí, ¿no? O sea que ahí va a ser la presentación, digamos, en vuelo de largo del autogiro, ¿no? Eso es lo que está previsto. Luego está previsto también tener la concentración esta que va a ser en Requena, sí, el 17-18 de junio, sí, que es la Girospin realmente que vamos a hacer allí y vamos a llevar el autogiro allí. Y habrá más eventos también, ¿no?
y luego cuanto podamos volar a los fines de semana las exhibiciones de la FIO, y lo más los demás eventos todavía están en fase de tramitación de alguna forma, ¿no? Pero es posible que vayamos a Murcia, que vayamos cuando la cerveza era murciano, ¿no? Sí. Y vamos, o sea, es un año para dedicarlo a Juan de la Cierva, ¿no? Un centenario, claro. que se ocupe de ello. Pues nada, perfecto, Fernando. Te emplazamos a que cuando hayas podido probar, presentar ya oficialmente, por supuesto, la parte de ensayos en vuelo, hay que respetarla, porque pues te invitamos a volver a estar con nosotros, a que nos cuentes un poco tus... Muy bien. Tu sensación, que seguro que es... No sé si será como aquella del Guinness, aquel del vuelo a Canarias que seguimos hace unos años. Sí, sí, eso fue un récord FAI, es un récord mundial FAI. Porque el récord Guinness lo pedimos, pero no nos pedía mucho dinero para homologarlo, como 5.000 euros y no lo hicimos. No era gratuito, ¿no? No era gratuito. Vale. El FAI tampoco es que fuera gratuito, pero como había comisarios aquí en España era más fácil y lo lideró la Federación Española de Deportes Aéreos, que pagó con los royalties correspondientes para inscribir el récord, ¿no? Sí. Y tal, pero está listo. También hubo un proyecto de aquel de los polos, ¿no? Que se habló. El proyecto de los polos, eso es un proyecto que hizo Gordillo. Sí. Con un avión. Sí, 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 sí. Pero yo no sé si con autogiro llegó a haber un proyecto. No, hubo una realidad que fue un vuelo al Círculo Polar Ártico. Vale. Nosotros realmente queríamos llegar al Cabo Norte volando con los autogiros, pero Noruega no nos autorizó de ninguna de las maneras a entrar en su espacio aéreo con estas máquinas infernales, según ellos. Bueno, porque no tenía ningún más bien invernales que invernales. Certificado ahí, ¿no? Total que no llegamos hasta allí, pero cambiamos la denominación al vuelo al Ártico, al Círculo Polar Ártico, porque sí llegamos hasta Kiruna, que Suecia sí nos dejó entrar, y aterrizamos en Kiruna, y luego de Kiruna a Cabo Norte había unos 100 kilómetros. Que fuimos en las furgonetas, ¿no? Que llevábamos de apoyo para... O sea, que dentro de lo posible, vamos... O sea, eso se hizo, ¿no? Vale. Eso lo presentamos... Probablemente seríais de lo que más al norte habéis llegado en un autogiro, volando. Posiblemente. Seguramente, ¿no? No, porque hubo alguna expedición polar que llevaba un autogiro ya con esquíes en los años 30, finales de los 20, principios de los 30, o sea que no. Bueno, vale, no, perfecto estar contigo porque... Vale, perfecto. Pues nada, Fernando, muchísimas gracias, ha sido todo un honor, un placer y qué decirte, y esto, y suerte, vamos, suerte y al toro. Pues muchísimas gracias y el placer es mío, siempre doy las gracias porque nos invitáis a divulgar el mundo del autogiro, y esto lo hemos hecho un equipo de gente que somos apasionados de esto, porque si no... No sale. Muy bien, pues muchísimas gracias y nada, nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias.